Squad, chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles. Con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Así que si queréis renovar skins, esta es vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, CSGO ahora mismo está un poco muerto. No están habiendo actualizaciones, no está habiendo contenido. Y la verdad es que hay muchísima gente que se está pasando al 1.6 para recordar, pues, buenos tiempos, ¿no? Cuando jugaban hace un montonazo de años. Así que en el vídeo de hoy, mis moderadores han recogido una recopilación de jugadas actuales, de gente que aún sigue jugando y dándole caña, y también de jugadas míticas e históricas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a recordar viejos tiempos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Este es como un capítulo de Reddit especial. Simplemente quiero que os sentéis a mi lado y vamos a soñar juntos que volvemos al pasado, chicos y chicas. Y vamos a ver cómo reparte la gente, porque, como digo, os voy a enseñar jugadas de todo tipo. Se acaba de hacer el ruso ese, lo que se acaba de hacer. ¿Cómo la va la Deagle del 1.6? ¿A vosotros qué Deagle os gustaba más? Decídmelo en los comentarios. Yo, sin lugar a dudas, escogería la del 1.6. Y ahora vamos con la siguiente jugada que hice. Este tío sabe algo sobre el Splay Control. Vamos a verlo. Vamos a verlo repetido, por favor. Otra cosa que también echo de menos, por cierto, esos caches, seguramente ya lo habréis descubierto, chicos y chicas, el sonido. El sonido es que es característico. La verdad que el cambio de sonido que hicieron en CSGO, yo creo que no mucha gente está de acuerdo. Ya nos hemos acostumbrado, pero antiguamente yo creo que estaba mejor. Vale, ¿dónde han ido todos los enemigos? Vamos a verlo. A ver. Por favor. ¿Pero qué es esa putísima santa barbaridad? ¿De qué? ¿Duran tan poco los clips que quiero verlos de nuevo repetidos? Es que la Deagle de antes era una auténtica barbaridad. Espero, como digo, espero de corazón que estéis disfrutando tanto como yo. Si es así... ¡Oh! ¡Oh! Esto lo tenéis que ver. Esto es nuke, chicos y chicas. Este clip es historia. Ese clip es historia. ¿Lo habéis visto vosotros? Los ninja de views del 1.6. Madre de amor hermoso. Este clip tiene 10 años. Hace poco ha cumplido este clip 10 años, chicos y chicas. Y a lo mejor hasta tendrá más, quién sabe. Pero menuda santísima barbaridad ese ninja de views. Aquí tenemos al ganador de la WCG de Francia 2008. En train, vamos a verlo. Esto, como digo, son clips de hace muy poquito tiempo. O sea, es que hay un montonazo de gente que ante la falta, pues eso, ¿no? De alicientes en Counter-Strike, fijaros cómo tapea, fijaros en su aim, ¿eh? O sea, en 2008 campeón y 12 años después cómo reparte el animal. ¿Por qué parece todo tan sencillo? Vamos a verlo. Por cierto, después, por supuesto, tenéis Funny Moments, pero lo voy a hacer todo de seguido, ¿vale? De nuevo estamos en train. ¡Qué movimiento! Ojito al movimiento, ¿eh? Qué smooth, por favor. Qué limpio, ¿eh? Menuda santísima santa barbaridad. Valhalla, ¿quién eres tú y por qué no te conozco? Hay una K-47 en el suelo. Vale, vamos a verlo. Mapa de Mirage. A mí me molaría jugar con TGD al 1.6, o sea, flipping. Si en el CSGO va volando, imaginaros en el 1.6 las barbaridades que puede hacer, porque no sé si recordáis el Existence de Oro y todas esas barbaridades. Pues en el 1.6, chicos y chicas, contra NIP y demás, uff. Ese tío tiene que calmarse. Este tío ya lo hemos visto antes. Este tío es el colgado de antes, ¿no? ¿Nuke? Joder, como... O sea, mola como los cadáveres. Es que... tío. Esto es simplemente nostalgia. Este vídeo le quería hacer por nostalgia. Lo que quería decir antes, ojalá os guste tanto como yo, lo estoy disfrutando tanto como yo. Y a lo mejor alguno de vosotros que no habéis podido disfrutar del Counter-Strike 1.6, pasaros. Walvan, por favor, Walvan. Vale, ahora aquí me han dado como una serie de indicaciones, ¿vale? Me han dicho que, vale, en este clip vamos a ver un 1 para 5 de locos. Vale, se hace el de side.
Ok, perfecto. Y aquí me han dicho que vaya al segundo 30. Mola, que los moderadores me pongan indicaciones, porque si no los clips pueden ser largos de narices. Vale, tirar una piña debe estar reventadísimo, ¿no? Ojalá los servidores también vuelvan a ser como antes. Es que hay cada barbaridad de servidor. Como digo, no sé si vosotros seguís jugando. Si seguís así, ojalá retarnos a alguno de TGD, chavales. Estaría guay que alguno de vosotros que sigue jugando de forma asidual nos retara y a ver qué podríamos hacer. Vamos ahora a la sección, se supone que Funny Moment, porque fijaros, incluso con un equipo humilde puede ser competitivo. Fijaros en una competición en 2007 con un cartón. Este es verídico. O sea, había gente que jugaba con la parte de arriba de los cartones de pizza. Y os juro por Dios que esto es verídico. Esto es en un clasificatorio hace 13 años. ¿Qué os puedo decir, no? ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? O sea, ahora tienes una... esto ahora es incomprensible, por decirlo de alguna manera. No dejéis a Boomich sprayear en 1.6. Como sabéis, Boomich, jugador actual de Navi. No sé si tocó el 1.6, la verdad. Hace poco se enfrentaron... Hace poco se enfrentaron, si recordáis, el equipo antiguo de Navi contra el equipo actual. Y en 1.6, exceptuando simple, vi a muchos dando pena, la verdad. ¡Uy! Hablando de cosas míticas, decidme que conocéis este clip, por favor. Reventar un comentario a likes si conocéis este clip, por favor. ¡Dorstock! Dime que lo conocéis. ¡Dorstock! ¡Dorstock! Please, I'm begging you, Fred. You're a genuine dick sucker. 12 millones de visitas. 12 millones de visitas. Esto es historia de Counter-Strike, por si no lo habéis visto. Y por último tenemos una granada fail de Forest. Que esto ya... Esto fue en un partido competitivo, si no recuerdo mal, ¿no? En Fnatic, de hecho. Tenemos la repetición y todo. Dastos, por supuesto. Hostias, el de Dorstock. Es que me acabo de acordar de él y unas risas de la hostia. Pues nada, chicos y chicas. Nostalgia. Aquí ha llegado. Espero de corazón que hayáis disfrutado tanto como yo del vídeo. Y lo de siempre, si os gustaría ver más contenido sobre Counter-Strike, mientras esperamos contenido en el Counter-Strike actual, reventar el botón de like. Si veo muchísimo apoyo, lo tendréis y pronto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, chicos y chicas. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.